El gobierno colombiano extraditó a Estados Unidos a Elkin Javier López, alias La Silla, un narcotraficante solicitado por una corte de ese país por delitos relacionados con el tráfico de cocaína. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, dijo en una declaración a la prensa que López fue extraditado para que responda ante la Corte Distrital para el Distrito Este de Texas por cargos de concierto para importar cocaína a Estados Unidos. Torres, también conocido como Doble Rueda, se entregó en diciembre de 2019 a las autoridades, luego de que presentara una insuficiencia renal, por lo que fue internado en la clínica La Asunción en Barranquilla. Allí fue atendido y luego las autoridades lo capturaron por concierto para delinquir agravado y extorsión. Las investigaciones indican que La Silla supuestamente hace parte de una organización de tráfico de narcóticos y es el responsable de la coordinación del transporte de cargamentos de drogas desde Colombia hacia diferentes países del mundo. Ruiz agregó que según el expediente, López también cobraba tarifas a otros carteles por la utilización de rutas de exportación de estupefacientes. Según cifras del Ministerio de Justicia, el año pasado Colombia extraditó a 114 personas entre colombianos y extranjeros a diferentes partes del mundo.